En el Banco de Leche Humana de Santiago de Cuba, diariamente madres como Dianelis y Danay acuden para donar este vital líquido. Óptimo, seguro para su consumo y validado como esperanza de vida para decenas de infantes. Aquí las jornadas les resultan amenas. Es la vida de sus pequeñas y de otros recién nacidos, también necesitados del alimento. Mi niño se encuentra en este momento en NEO porque estaba en fototerapia intensiva. Entonces yo decidí venir aquí al banco de leche a donarle mi leche porque no se la podía dar directamente desde el pecho. Y gracias al banco de leche yo pude ordeñarme aquí y le pasaban mi leche para allá. Y además de eso me convertí ya en una donadora porque me ordeñaba más de la cuenta y eso le sirvió para de ayuda a otro bebé. Quiero destacar el trabajo del colectivo del Banco de Leche, puesto que con esperanza, junto a nosotras, las madres, ellos buscan esa gotica de leche que da vida. Este banco, localizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, garantiza permanencia de leche en 5 maternidades y centros pediátricos del territorio. Dado el incremento de madres donadoras y acciones preventivas curativas que acometen el personal de salud. Nosotros vamos por las salas de puerperio y gestante dando labor educativa sobre la importancia de cómo manejar al bebé, de cómo hacerse la extracción manual en caso tal de que sea en la casa. Y al llegar aquí al banco de leche para ser donante o madres atendidas, se le llena una planilla con varios datos enriquecido por la historia clínica de la paciente y del neonato, y entonces declaramos apta o no las madres para ser donadora. Aquí son estos frascos los que gota a gota de leche humana certifican supervivencia, pero innegable es la lactancia materna, esa expresión bella que favorece relación y afecto de familias y bebés, y que desde un alimento como la leche de mamá, disponible, con propiedades higiénica y saludable, regala niños sanos y fuertes. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.